Los habitantes de la calle 7 entre carreras 4 y 5 se encuentran seriamente afectados por las demoras en el cambio de las redes de alcantarillado. A raíz de estos retrasos se ha visto modificada en gran medida la cotidianidad de las personas que habitan este sector del municipio. Somos conscientes de que están cambiando el alcantarillado para mejorar, pero también lo que pasa es que llevamos llevamos un mes afectados. La calle está completamente rota, la tierra nos está afectando completamente las aceras, entonces la movilidad es muy reducida. Y también en esta cuadra tenemos pues varios adultos mayores. Mi mamá es una persona ya de mucha edad y pues prácticamente no la hemos podido volver a llevar pues a ninguna actividad porque pues no hay por dónde. Entonces lo que estamos inconformes es que ya lleva mucho tiempo pues de estar esta calle en estas condiciones. Sobre esta situación, desde Construcciones AP, empresa encargada de estas obras, se brindó la siguiente información. Aquí en esta cuadra tenemos una situación pues particular, que es que la tubería principal del alcantarillado está muy superficial. ¿Con esto qué problemas tenemos? Tenemos el problema de que hubo un rediseño, entonces hubo que ya una tubería que se había instalado, tocó volverla a sacar y reinstalar. Los problemas que se están presentando en este momento es que tenemos que garantizar la pendiente de la domiciliar que sale de cada una de las casas para poder que llegue a la red principal. Hemos tenido que hacer obras adicionales, llevar más accesorios, llevar más tubería para poder garantizar la pendiente debido a la que la tubería está bastante superficial. Después de este proceso hay que protegerla de qué, de la vibración y el peso de los carros. Por esta razón hay que hacer un atraque en concreto después de por encima de la clave del tubo principal para poder que cuando pasen los carros de 3 y 4 toneladas esto no se asiente y no vaya a generar una ruptura y que de pronto colapse la tubería debido al peso. Por eso es que esta cuadra ha sido pues como con un trabajo diferente. El día de hoy vamos a terminar pues como este atraque en concreto para ya empezar a hacer los llenos pertinentes. Dentro de la inconformidad expuesta por la comunidad está el reducido número de personas al frente de dicha obra. Lo que notamos, por ejemplo, desde la semana pasada es que solo el personal pues que está trabajando solo se reduce a 4 y a 2 trabajadores. Entonces, pues sí es una calle que lo que más parece es que tiene varios inconvenientes para hacer pues el alcantarillado, tienen que hacer unas excavaciones muy profundas, entonces pues el avance es muy poquito en el trabajo. Estábamos trayendo pues como todos los materiales necesarios para poder hacer ese atraque en concreto. Si fuera pues como el lleno convencional que ustedes han visto en las otras cuadras y en las otras brechas, no es sino traer una volquetada del material del limo y pues esparcirla en la brecha y empezar a compactarlo. Pero aquí como hay que hacerle otro proceso, entonces por eso es que de pronto nos hemos demorado otro poquito. Pero el personal ha estado ahí, o sea, las personas pues encargadas de hacer estas labores han estado ahí pendientes. Entonces aquí es un caso especial para que lo tengan en cuenta y para que se le pueda dar respuesta a las personas pues como de pronto que desconocen un poco de los procesos para que lo tengan en cuenta que no ha sido pues falta de compromiso nuestro sino que ha sido como la parte técnica para dar las garantías necesarias para el buen funcionamiento.